En grandes movimientos que expresan y lanzan las esporas de un cambio importante. Para poder integrar estas cosas y gestar y dar muy bien. ¿Qué quieres? Los rotos. Hombre, lo que se me ha ocurrido a mí, alguien se lo puede hacer. Bueno, ya está. A ver, de alguna forma aquí tenemos tres momentos del futuro, bueno, de hoy a 5 años y a 15 años. Hay una posible trayectoria que vamos a intentar dibujar más esta tarde, pero lo que os propongo ahora es que busquéis como una especie de relato común que le vais a contar a otro grupo.
habéis estado discutiendo un poco qué es lo que hay en cada uno de los espacios, pues sintetizar esa información para escribir un relato de lo que me está pasando hoy, de lo que sueño que me pase dentro de 5 años y de lo que sueño para dentro de 15 años. Un relato breve. Y habrá un portavoz y la gente, si se olvida, puede añadir. Pero el problema es que estamos trabajando bastante a nivel individual. Entonces ahora tenemos que... ¿Tenéis un espacio como para... Para poner en común las cosas y ver las cosas que pueden... Sí, también había incertidumbre. ¿Dónde sí. está la incertidumbre? La gestación, esperanza, también incertidumbre, porque no sabes lo que va... Y un poco negro la cosa, ¿eh? Un poco negro, porque es que... La gestación. Pues eso lo de la incertidumbre. Oye, que si alguien que me colabore, José Luis, la siguiente, que hay 3 minutos con... Ahora, la siguiente ya hay más unión, pues el amor, las cadenas del amor, ¿no? Que hay ya más vinculación, más conciencia y más amor, ¿no? Más sabiduría. Hay una explosión de energía interna, de fuerza, que surge hacia afuera, y los muros que se están rompiendo, ¿no? Y que se está encontrando con el agua, con la vida. Las cadenas de amor. Las cadenas de amor, está ya todo más, hay más integración, aunque todavía no hay un dibujo así claro y armonioso. Es un paso para seguir moviendo sociales, como hoy, de hoy mismo, de la humanidad. Este es un concepto zapatista, muy bello. Y muy real. Caminar mirando donde está. Claro, y bueno, mira, claro, como que... Pasa, en 2 minutos José Luis es el portavoz, ¿no? A ver, el hoy. Aquí lo central es la fase de gestación, ¿vale? Está oscuro porque estamos en un momento de cierta oscuridad y el sufrimiento. Entonces hay la roca que expresa un poco como la dificultad de traspasar esa dureza que hay en el momento actual. Y esta gestación se da entre la integración de lo masculino, que es la luna, la luna, lo femenino, y el sol, padre, lo masculino, integrando ambas dimensiones en gestación, como es algo importante, ¿no? Entonces es un momento así de gestación, el momento actual, integración. Y bueno, ahí habla de la coherencia, de juntarse, unificar cosas para ir dando vida a este proceso de gestación. Y bueno, aquí están los movimientos sociales de hoy, que tienen mucha vida, mucho color, mucho dinamismo y muchas esporas para avanzar, para que todo esto germine y dé frutos. Incertidumbre, sufrimiento, dolor, conciencia, multipolaridad. Soñando juntos enredados, pero soñando juntos, ¿vale? Juntas, vale. Y la estrella es la esperanza de todo esto que está por nacer. ¿Os parece? ¿Está bien? Sí. ¿Algún aporte? Perfecto. Lo importante son las cadenas, que son los lazos del amor. Es decir, hemos gestionado lo masculino y femenino y se ha producido el amor, el hijo, ¿no? Entonces ya hemos generado vida, entonces ya hay más unión. Hemos roto muros que teníamos interiores y exteriores y nos ha conectado con la vida, con el agua, ¿no? Y aquí en el centro también están distintas situaciones, diferentes situaciones, personas, realidades, pero que están conectadas. Y bueno, el volcán eso es el estallido de todo ese interior que teníamos que no salía y no daba. Y esa energía estaba reprimida, entonces ahora está transmitiendo y dando vida a esas cadenas de amor, ¿no? Pero
es esa emoción dentro que necesita soltarse, interior y también a nivel nuestro del grupo de movimiento. Y sobre todo que aquí ya se ha generado una conciencia colectiva. ¿Una? Conciencia colectiva. Esto, que es la diversidad y la energía unido, es como esa conciencia cósmica, es la matriz, es que estamos todos unidos en la diversidad y en el amor de la energía. ¿Ves? Y desde ahí todo se... y está alimentado con la madre tierra, el agua, la tierra, la montaña, está en conexión con toda esa unificación. Pero bueno, todo esto requiere su camino, ¿eh? Aquí hay un camino que recorrer, pero desde esta energía que ya se ha creado, se ha gestado, y entonces cada uno tendrá que hacer su camino, su recorrido de encuentro consigo mismo y con nosotros. Esta parte oscura, las sombras seguirán estando, pero esa parte oscura está conectada con la claridad y con la energía del amor, la matriz del amor, que será incorporado y esas sombras serán transformadas en luz. Pues en el hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a muchos proyectos locales, muchos grupos locales, luchas locales, pero conectadas. Conectadas en espacios y también hay una batidora, esperemos que no una trituradora, una batidora. Entonces sí que estamos teniendo un montón de contactos entre grupos, ¿no? Ya casi no existe el grupo que no está todo el tiempo contactando en un montón de sitios, ¿no? Y... bueno, sí, pero la batidora por un lado representa las conexiones, pero también tendrá aspas de... no sé si veis, la batidora no está llena del todo, faltan cosas en la batidora y la batidora también provoca un poco de lío. Es decir, que está por un lado genial que estemos sumando cosas, personas, organizaciones y que estemos viendo cómo organizamos todos juntos, pero también dentro de la simbología de cómo confluir todas esas personas, colectivos, etc. Pero bueno, que después al final salió un batido muy rico. Aquí también hay como una dispersión de luchas un poco, ¿no? Que se abren diferentes frentes transversales, ¿no? Nuestro rollo institucional y tal, ¿no? También la pregunta de por qué no había tanta gente en el foro social, ¿no? En el foro de los movimientos, el foro social mundial de Madrid. Y pues eso, que hay gente como en otras cosas, ¿no? Que se están abriendo también otras... otra etapa, ¿no? Además, la importancia de que está aquí, que también se dibuja el sol y la luna, va a ser referencia que hay también luchas internacionales en este momento, como Mirebu en Francia. Aunque en el foro de los movimientos sociales podemos echar un poquito de menos que algún taller sobre eso o alguna cosa, pero están en el día de hoy, hay gente reuniéndose allá también, que pueden tener muchas sinergias con nosotros. Y... cuando estoy un poco que antes estábamos más en esta lucha, es la más importante y solamente hay una manera de luchar, hace tiempo, no es el hoy, y que ya estamos confiando los unos en los otros y apoyándonos más. Y luego para allá, que no lo podéis leer. Cada piruta es un acto de resistencia, resistir es la posibilidad de transformar. ¿No? O sea, ¿queremos añadir alguna cosa más? Que todavía estamos en proceso de construcción, que todavía las redes que se necesitarían no... Acá está la representación de construyendo el personaje intentando ver cómo hacerlo. Hay un montón de historias diferentes y... a ver, empezamos por huelga social transnacional, boicots, desinversiones, sanciones... esto es un castellet. Otras formas de crear estructuras o formas de trabajar juntos, entonces bueno, pues lo de quién va a estar arriba, bueno, esta idea de cómo nos ponemos arriba, pero bueno, el también apoyarnos para hacer otras cosas. Aquí está el capital que quiere comerse a todo lo que hay, no podemos controlarle, pero sí que vemos que al lado hay un montón de gente. La plaza de sol, pues que es la puerta del sol, pero puede ser en cualquier otra puerta del mundo, en la que se reúne gente. Y hemos utilizado el 15M otra vez, 15T, es 15 de transición, ¿no? Y estas personas están caminando, veis las huellitas, se dirigen hacia el capital y están intentando ahí decir, oye, que no nos gusta nada lo que estás haciendo, que queremos la independencia de los pueblos y de las personas. Y qué más por acá, y también se sigue la lucha global, una Wikipedia global de la política de base. Allá también hay otra cuestión de conexiones internacionales que busquen objetivos comunes.
Y por allá no estoy leyendo. La vida invertida. La tele ciudadana, o sea, medios de comunicación que realmente sean más potentes y que comuniquen realmente lo que las personas quieren comunicar, que no estén manipulados. Y ahí está la pirámide invertida que se está intentando, ¿no? Al estar ahí luchando con el capital se está construyendo redes más fuertes en un proceso de decolonización. Desde luego, sí. Porque el mundo está al revés. Proyectos cooperativos. Autogestión. Y esta es la búsqueda. Sí, vale, pues. Pues plataforma de colectivos en transición que toman un ayuntamiento de grafitistas, bueno, no lo toman, sino que ya están allí participando, ¿no? O sea, eso ya es el estándar, ¿no? Tu ayuntamiento, pues, lo votas de otra manera, ¿no? Votas en tu grupo local, digamos, ¿no? Lo de votar no sé por qué lo menciono, pero bueno. Pues un mundo con bicicletas, con aerogeneradores y todavía hay aire y nubes, ¿no? Y montañas y árboles. De energía alternativa. De energía alternativa. Pues un mundo conectado, constructivo, feminista, y un mundo en red, descolonizado. Tenemos un museo mostrando cómo hemos construido todo esto, ¿no? Qué ha estado pasando, para tener también nuestro propio relato, nuestra historia. A la izquierda hay zonas autónomas, ¿no? En el monte, proyectos de vida más integrales autónomos. Y bueno, luego hay una forma de una forma posible de hacer eso, donde convive el comunismo, capitalismo y anarquismo. Propiedad del territorio es una cosa poco particular, y luego pues una máquina que dice hola, soy Tom, ¿dónde es? Esta es la asamblea, eres aquí, la silla. Y luego pues en un mundo existen muchos mundos, ¿no? Que tampoco, pues eso, que tampoco hay un relato único, ni tampoco hay una única forma de ser en 2031, afortunadamente. No, que no está. Vale, ya no está, pero ¿alguien quiere contarlo? Era un poco como yo, en paralelo como la sombra, ¿no? Que están ahí también en el cartel de 2031, ¿no? Era la pesadilla que puede ser también que el poder, en vez de ser una maravilla que, ¿no? Se vaya reforzando, y también los movimientos sociales se reforzan, pero hay un poder muy fuerte que está ahí y que no hemos conseguido cambiar. Entonces es una pesadilla en el sueño. Gracias. Vale, gracias. Bueno. Ahora correspondería una pequeña reflexión así grupo de sobre esta dinámica, más desde los sentidos, que me ha costado soñar, por qué, que pero esto os propongo que os lo llevéis a la comida y que lo cocinéis ahí mientras coméis. Y aquí, ayer se trabajó un mapeo de los movimientos que estamos, y este trabajo, ahora mismo no da tiempo a contarlo, pero solo decir que está abierto a que esto se siga sumando y siga aumentando. Entonces lo digo ahora porque como tenemos un espacio para comer, pues si queréis dedicarle un poco de tiempo para mirar la información que hay aquí, ¿quién ha estado en este proceso? Bueno, bastante gente. Vale, pues solo decir la diferencia, sí, entre los papeles, porque están aquí. Si queréis poner otras cosas, aquí están los verde, que son para grupos, asamblea y colectivos que estén ya organizados. Los amarillos son para grupos que hayan surgido o que tengan un trabajo más local. Y estos son partidos, instituciones, un poco más allá. La idea es, para ser breve, ¿no? Y se me olvidó, la idea es que la línea aquí abajo va de más articulación a menos articulación. Entonces, los grupos que están aquí son los grupos que se están articulando más,
a momento de hoy, los grupos andando por aquí, grupos a asamblea que se articulan menos. Y en esto es el nivel de poder que Perú hemos traducido en capacidad de convocatoria, capacidad de influenciar, ¿no? Efectivamente el espacio. La idea, por ejemplo, está la PA, porque ha conseguido de parar muchos desahucios y de encontrar soluciones. Entonces, de aquí, por ahí, los grupos, las plataformas, las redes que han conseguido mayor influencia. Y esto es un cartel que no tiene ninguna red, entonces lo que hace como hacer una fotografía desde el 2011, desde el 15M, de todo lo que se ha producido. También faltará algo, por ejemplo, falta Nuit Debout, que no está, entonces se puede poner con rotulador sin problema.